Dale, dale, dale. Es el veneno. Sí. Aquí lo metemos en el agua aquí. Sí. Vamos a cabello, vamos. Así que miramos, mira. ¿Qué es lo que estás aplicando ahorita? Ahorita estoy aplicando rienda. Rienda se llama el producto, pero es una clase de tóxico. Es un veneno. Es un veneno. Es un veneno. ¿Y este? Este se llama Coprevit. Este es para el que no le afecte el frío. Porque ahorita estamos en tiempo de frío. Es un veneno para los insectos. Este es abono foliar. Bifolan se llama el producto. Estas son las tres clases que le estoy aplicando ahorita para hacer el trabajo. Agárrala. Chapos. Chapos, ¿eh? Mana, pero vos qué dices. Mes, una cosa. Date que sanera. Buena filmación. ¿Cuál es la gana de mí? Aguaraní 75. Vale 75 coronas. El otro 60. El otro vale 60 coronas. Y la bomba vale como unos $100. Este vale 110. A pilo. El problema es que cuando la tierra ya no produce, esta tierra ya no es buena para el maíz. Si vemos, el maíz está muy triste. Y la gente, este, lo fumigan. Porque creen que es bueno. Porque les ofrecen el producto los negociantes. Y solo arruinan el suelo. Este es el problema grave que tenemos. Y puedes ver cuando cae en la hoja. Estamos visitando a un señor que ha trabajado con estos venenos. Es una persona anónima y él quiere mostrar su enfermedad porque él no sabe de qué él está enfermo. Y él dice que los médicos no encuentran cura.
Aquí apareció primera vez, dice, en esta parte. Los que usan los venenos no tienen conocimiento de lo peligroso que estos son y lo dejan en cualquier lugar en sus casas, donde juegan sus niños y no entienden lo peligroso que es. Los padres no tienen ninguna información sobre los químicos. Los que venden estos venenos, ellos también son inconscientes porque en el mismo lugar donde está la venta de estos químicos también hay venta de víveres. Porque ellos no saben que es tan peligroso. El problema es que la gente no entiende por qué se enferma y después tienen que ir al médico y a veces salen ideas que son brujerías.